Buenas tardes. Bienvenidos a la Universidad de las Américas. El día de hoy vamos a tener la sesión informativa de la Licenciatura en Administración y para ese efecto me acompaña la querida colega María Luisa González Llano. Bienvenida maestra. Hola, ¿qué tal, Fel? Buenos días a todos. Bueno, no ya tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión informativa. Eh, quisiera iniciar, maestra, eh, ¿por qué en tiempos tan extraños, tan convulsos? ¿Por qué es importante estudiar administración y por qué deberían de hacerlo los chicos en la Universidad de las Américas? Hijo, sería por muchas razones. Mira, para empezar, eh, al ver una situación en el mercado donde las empresas están teniendo cambios tan importantes y eh, necesitan este tema de dirección, liderazgo, pero también necesitamos personas que sean muy visionarias. Pues la carrera de administración de empresas nos permite eh, forjar estas competencias necesarias para poder planear, organizar, dirigir y controlar estas empresas con esta visión eh, obviamente humanista, pero también de negocios y también con un sentido económico y financiero, evidentemente. Entonces, esa sería como la primera razón por qué estudiar o por qué administración de empresas es una opción para todos aquellos que tengan un, um, un interés en los negocios. Por el otro lado, la Universidad de las Américas es la opción. Eh, debido, bueno, primero a que eh, nuestros eh, egresados van a cumplir con una serie de competencias que nos está pidiendo y exigiendo el mercado como tal a través de la actualización de nuestros temarios. Es decir, nosotros estamos muy en contacto con todos, eh, pues con todas aquellas empresas. Eh, viendo qué es lo que necesitan para ser un, semille, un semillero de, este, de estos profesionistas. Eh, sumado a eso, bueno, pues la Universidad de las Américas tiene muchísimos años de prestigio ¿no? que nos avalan en cuanto a una calidad académica. Nuestros profesores tienen un alto nivel. Eh, son profesores que se dedican a la parte eh, eh, práctica, ¿no? A través de sus consultoras, eh, a través de sus asesorías, etcétera, pero también con un tema eh, de docencia, ¿no? De desarrollo de, de experiencia, muchos años de docencia. Además, no, la Universidad de las Américas nos eh, emite un, una doble titulación que permita a nuestros estudiantes hacerlo, eh, seguir sus estudios en otros países pero también a nivel, eh, eh, no nada más estudios, sino también como profesionistas, poder avalar esos estudios en diferentes partes del mundo. Perfecto. Y eh, en ese contexto, ¿cuál es el perfil de ingreso que esperas de los aspirantes a estudiar administración? Bueno, lo primero sería un enfoque a los negocios, eso sería eh, eh, como la parte medular. Pero además de esto, eh, nosotros estamos interesados en personas que tengan una actitud de servicio. El ser administrador es eh, una profesión que ayuda a la comunidad, al desarrollo de las comunidades. Entonces, bueno, además de eso, que eh, tolerancia a la frustración, tenacidad, disciplina. Eh, claro, todas estas competencias también las vamos a ir desarrollando a lo largo eh, eh, de nuestros programas y, y, bueno, de nuestras clases, nuestros docentes también nos van a apoyar en ese tema. Eh, personas que quieran trabajar en equipo, que quieran ser líderes, que quieran eh, ser guías para los e influenciar en forma positiva en su comunidad, pero también que tengan esta parte humanística y de responsabilidad social. Eh, también, bueno, pues personas que les guste eh, eh, la parte de acción, ¿no? O sea, el accionar, el tomar una decisión y accionarla y ponerla en práctica también es muy importante. Y pues la, la parte de toma de decisiones, como te mencionaba. Y eh, quien tiene un espíritu emprendedor, también yo creo que sería muy importante eh, sistematizar toda esa, esa energía que puede tener un nuevo empresario en un, una serie de metodologías de conocimientos que sé que les brindan en la licenciatura. ¿no? Por supuesto, Fer, fíjate que eh, nosotros abarcamos, además de nuestros cuatro pilares de conocimientos, eh, nos enfocamos a desarrollar profesionistas que puedan eh, dar soluciones a cualquier tipo de empresa. Es decir, no importa el tamaño, no importa el contexto, es decir, si es una empresa global, si es una empresa eh, que, eh, que, digamos, que está dentro de la clasificación de pymes, también nuestros profesionistas, eh, nuestros egresados tienen todos los conocimientos para poder desarrollarlo. Fíjate que muchos de nuestros eh, egresados... Eh, en el momento en que acaban la tesis o su propuesta de tesis son estos negocios eh, que ya van gestionando y que van creando dentro de la misma, eh, dentro del mismo programa ¿no? dentro de sus estudios a lo largo de estos tres años y que eh, los profesores nos van, les vamos ayudando a darle eh, ese sentido y ciertas características muy puntuales para que sea un proyecto competitivo que sea algo que puedan desarrollar en el mercado. Y, eh, y muchos de nuestros egresados pues son eh, dueños de sus empresas eh, en diferentes mercados perfecto, otra de las ventajas competitivas del programa es el, las prácticas, la calidad y la cantidad de prácticas eh, que los chicos van desarrollando a lo largo de su estancia que son tres años, verdad este, Marilu? Así es, correcto esa es otra ventaja que tenemos en la Universidad de las Américas, esta carrera en particular es una carrera muy ágil eh, nuestros egresados son muy jóvenes, ¿no? A comparación de, eh, de en cuanto a edad, eh, respecto en el mercado. Sin embargo, gracias justamente a este programa eh, de prácticas, eh, estamos enfocados a que los alumnos puedan tomar decisiones a través de casos de estudio, por ejemplo, que puedan acercarse a diferentes empresas y que puedan desarrollar y aplicar sus conocimientos en ellos. Entonces, cuando egresan no nada más tienen esta eh, fuerza ¿no? que da la misma juventud, sino que también tienen todas las competencias para poder ser completamente eh, productivos eh, en, en el mercado en el que gusten eh, desarrollarse. Y basta ver la, la, los títulos de las tesis de los egresados, donde son prácticamente eh, estudios de casos, propuestas concretas, ya sea de alguien que ya está inserto en el mercado de trabajo o bien que está... Eh, buscando colocarse y eh, ¿cuál es el perfil de egreso? ¿Con qué habilidades, competencias, conocimientos y actitudes salen los chicos después de, de estar aquí eh, tres años? Pero tres años muy intensos. Entiendo que los veranos también se trabaja duro. Sí, eh, en realidad no son, eh, los alumnos como tal, como la experiencia, no, no lo sienten como tan cargado, digamos, el programa porque está equilibrado sí. en ese sentido. Sin embargo, sí. Es, es de trabajo arduo y constante. Eh, a través de estos tres años incluye dos veranos en donde van a llevar dos materias eh, a lo largo de todo ese verano y bueno, pues eso ayuda a ir un poco más rápido en cuanto a eh, el desarrollo de sus competencias. Eh, y bueno, pues en cuanto al perfil de egreso, eh, son personas que les gusta solucionar problemas, son personas que están socialmente comprometidos que buscan el crecimiento de su personal y de su equipo de trabajo, eh, que evidentemente tienen una visión de, de, de líderes, ¿no? Eh, inclusive muchos de ellos en los últimos semestres eh, empiezan a desarrollar estas competencias para, el, para ser coach, no nada más líderes. Eh, y bueno, a partir de eso también tenemos muchísimos emprendedores, pero también empezamos a gestionar... Eh, eh, gerentes y altos directivos a través también de las materias que llevan al final de la carrera. Eh, además, bueno, pues una de las cosas que es súper importante es el desarrollo de esta creatividad eh, en todas, en la resolución de los casos, eh, la toma de decisiones y son personas que tienen una visión integral de eh, los negocios como tal y que pues actualmente es súper necesario tener esta visión integral de los negocios. Porque, pues, evidentemente, eh, el camino para la construcción o eh, los nuevos aprendizajes a partir de esta pandemia, pues permite eh, eh, que estos pensamientos disruptivos, que estas ideas eh, nuevas, este romper paradigmas, pues, nuestros egresados tienen la capacidad y las competencias para poder aplicarlas. Perfecto. ¿Y para quien ya egresó de tu programa? ¿Qué eh, siguiente opción tienen de estudio aquí en la Universidad de las Américas? Ah, bueno, aquí es todo el paquete. Nos encanta que nuestros alumnos se queden, nos encanta hacer comunidad. Eso es algo muy, muy importante para nosotros. El hecho de que salgan eh, eh, de una licenciatura, y me permito hablar por toda la comunidad escolar, eh, no implica que, que, que se van, digamos, de la institución, sino al revés. Somos una comunidad que tenemos muchas, muchas generaciones donde nos gusta interactuar entre nosotros. Y eh, bueno, pues la opción tenemos también un área de diplomados que nos permite continuar eh, la parte de educación continua. Eh, y específicamente pues la maestría la maestría también es una opción para titulación en el caso de la licenciatura en administración de empresas es la maestría en administración que también tiene eh, ciertas características que hacen sumamente competitivos a nuestros egresados eh, además que bueno pues ahondando ah, un poco en la parte de la maestría eh, los horarios y el tipo de programas que tenemos o de programa que tenemos permite a los estudiantes trabajar ¿no? Y, y estudiar en horarios bastante cómodos este, y flexibles para ellos, sin tener que estar eh, estresados por un tema de coordinación con su trabajo, con la parte familiar y con la maestría. Finalmente, quisiera destacar eh, que también otra ventaja eh, competitiva del programa y de todos los programas de la universidad es el, la atención personalizada. Eh, ver a Marilu, todos la conocemos como Mar Marilu, eh, en los pasillos, en la cafetería, trabajando con sus alumnos, brindando asesoría. Es alguien que permanentemente está abierta a seguir formando a jóvenes, inclusive cuando han egresado, el contacto es permanente con ella. Marilu, te agradezco eh, la información tan interesante que nos acabas de brindar y la invitación es para vernos el próximo 10 de junio a mediodía. También por este medio. No sé si quieres agregar algo más. María. Pues nada, muchísimas gracias por, por el espacio. Este, y pues invitarlos a todos a que se inscriban, a que se acerquen. Eh, cualquier duda que tengan, quedo siempre a sus órdenes. Es una carrera muy generosa, se los puedo decir como egresada en la institución, eh, que, que te permite no nada más económicamente un desarrollo, sino también como profesionista y como persona. Muchas gracias. Gracias.